Bueno, estamos aquí en las grabaciones de Ninja Warrior con el ninja más serio que nos hemos encontrado, Arturo Valls. Nuevo programa, ¿qué tal? Pues muy bien, nuevo programa fenomenal. Estoy muy, muy contento de estar aquí en Ninja Warrior, súper proyecto. Sí, pero ¿cuánto tienes tiempo? Porque actor, productor, presentador, ¿de dónde sacas el tiempo para hacer tantas cosas? Hay tiempo para todo, de todo es organizarse. En realidad parece que trabajo más de lo que trabajo, porque el programa, como lo repiten tanto en Ahora Caigo, parece que estoy todo el día en la tele, pero no. Las grabaciones de Ahora Caigo son muy cómodas y me permiten hacer cosas como, pues eso, como producir una película o hacer ahora un proyecto como este. ¡Ay! ¿Y qué te ha hecho embarcarte en un proyecto como este? Porque Ninja Warrior, ¿qué es, dónde está el enganche del programa que tú dijiste, esto va a funcionar? Esto ya sabes que no se sabe nunca, pero lo que me gusta y siempre apuesto es por la novedad, por lo nuevo, por los formatos diferentes, por las cosas arriesgadas, y además un gran formato como este. Me apetecía mucho, luego sobre todo hay una cosa que me atraía mucho, que era el comentarista deportivo, que es prácticamente, soy un narrador deportivo, y esto a mí de pequeño me gustaba mucho. Entonces ahora verme con Manolo Lama ahí comentando, buenos días Manolo, ahí tenemos al primer participante, eso me pone un montón, me gusta muchísimo. Te vamos a ver de narrador, pero como te vemos enfundado en el traje, vamos a verte meterte en el barro. Hombre, ya sabes que yo no me puedo quedar así como un presentador normal. Yo, por lo que sea, no puedo. Entonces, alguna trastada, alguna gansada voy a hacer. Y de todos los programas que tienes, ¿qué es lo que esto te parece que tiene diferente? Porque es que es eso, te vemos disfrazados en todos, meterte siempre en el papel. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta de Ninja Warrior? Hombre, pues sobre todo los ejemplos de superación que hemos visto en algunos, que estamos viendo en algunos de los participantes, la emoción que supone el propio circuito, los participantes que si llegan, si alcanzan la meta, si superan el obstáculo o no. Y bueno, esa combinación de espectáculo deportivo y muy emotivo, o sea, un show televisivo muy completo y con un presentador muy atractivo, como yo. Hombre, la verdad es que me cuesta mirarte los ojos. ¿Vas a meter alguna trampilla de por medio? No, aquí ya caen por sí solos. Ya has visto, que no me libro, ¿eh? Caiga quien caiga, Ahora Caigo, Me Resbala, Splash, Ninja Warrior, que también se mete en buenas leches. O sea que yo estoy unido ahí a las hostias. Sí, te gusta ver a la gente caer, ya lo estamos ahí, viendo. Ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo. Buena suerte con Ninja Warrior y te esperamos.